E uh -huh. uh -huh. a todos, es un gusto saludarlos, es un privilegio estar participando en las jornadas académicas del Conservatorio Superior Nacional de Música y hacerlo con un tema que siempre me ha intrigado, un tema que siempre me ha motivado, que es conocer la improvisación desde dentro, la improvisación como disciplina. Siendo un poco más específico, mi línea de trabajo, mi línea de investigación ha sido acerca de la improvisación angular, ya no de una improvisación melódica, sino de una improvisación eh, más interválica, más, más abierta, más intervalos con más contrastes. En ese orden de cosas, eh, es importantísimo destacar que la improvisación no es algo eh, ajeno a, a los instrumentistas, es algo del día a día, porque reinventar el discurso nuestro no forma parte de, de, de opciones, sino más bien de, de los desafíos que tenemos, siendo este un, un escenario habitual que motivó eh, la creación de esta conferencia. La, en una histórica entrevista que paul desmond hizo a charlie parker al icónico charlie parker este último admitió que un fragmento de dos compases en uno de sus solos provenía del método para todos los saxofones close un fenómeno que muestra claramente que cualquier material musical estudiado con asiduidad puede ser plasmado espontáneamente durante el performance libre dicho con otras palabras el proceso de la improvisación es justamente la combinación de la espontaneidad con el condicionamiento. No estamos muy alejados de la verdad cuando, cuando pretendemos crear ejercicios para improvisar. Según quedó plasmado en el libro Patterns of Jazz, los improvisadores en el ámbito del jazz preescuchan en su mente el próximo evento y tienen la tarea de componer en tiempo real una frase limpia e inspiradora. Asimismo, existen diferentes hábitos relacionados con la preescucha algunos de naturaleza subjetivo-auditiva y otros relacionados con la digitación. Depende del improvisador decidir entre escuchar su voz interior o echar mano de algún patrón conocido que por razones teóricas o provenientes de la experiencia e intuición podría funcionar sobre el contexto venidero. Redondeando este, esta aseveración, eh, improvisamos con, con dos fuentes fundamentales. Una es la... la el aprendizaje musical, teórico, armónico, saber que algo va a funcionar en un contexto y con la intuición la cual adquirimos, la cual viene por muchas vías, que es la, la, la escucha de muchos discos, la sensibilidad que existen tantas sensibilidades como tantas personas en el planeta. Esas dos cosas se van a imbricar, conocimiento con la, con la intuición para crear música en tiempo real. Como hablamos de sonoridad angular, y es un tema que, que fue un poco difícil conceptualizarlo, lo confieso, porque hay muchas interpretaciones de angularidad en música, algunas de ellas poco creíbles. Me tomó tiempo encontrar un basamento sobre el cual empezar a diseñar patrones angulares y a su vez crear ejercicios, los que en algún momento pudiéramos expresar en el performance libre. Ese es a grandes rasgos el, el, el trabajo. Bueno, ¿qué encontré con, con Baker? Que es este señor, este gran pedagogo del jazz, de la música popular que, que vemos en pantalla. Yo revisé este libro Modal and Contemporary Patterns, un libro de Baker, de 1980, donde encontré Quizás una fórmula válida para diseñar patrones angulares. movimiento fuera de la tonalidad. Pentafonía, secuencias e intervalos de cuarta. Estos son las piedras angulares de, del diseño de los ejercicios que yo les voy a mostrar a continuación y lo que ya estuvieron oyendo parte del material al principio de esta conferencia. Bien, una, una pregunta bastante recurrente es: ¿por qué utilizamos la menor melódica, la escala menor melódica, en su forma bachana? O sea, quiere decir que subimos y bajamos con las mismas alteraciones. Pues es una buena pregunta y la escala es una buena escala porque tiene una superestructura interesante, una estructura vertical, en la que se puede definir cuatro acordes que podrían funcionar como dominantes. No nos vamos a referir a todos, ahí los pueden constatar debajo de las flechas rojas. Y vamos a estar trabajando en los ejemplos que a continuación se van a mostrar, sobre todo con el alterado y el Lydian flat 7, ¿no? cuarto y séptimo grado. Bien, ¿cuál sería el próximo paso una vez que hemos escogido a la escala menor melódica como fuente, como materia prima para construir frases? Pues el próximo paso es crear patrones pentatónicos, patrones de cinco notas, buscando definir un color específico dentro de cada modo. Y haciendo elecciones, tomando decisiones de acuerdo al sonido que queremos lograr. ¿Por qué escogemos eh, pentafonía? Por los límites, porque tenemos secuencias determinadas de, de sonidos, de alturas de sonidos, porque podemos optimizar las notas de color y la estructura superior. Para tener esa sonoridad contrastante de la cual hemos estado documentando. Seguidamente, una vez que tenemos esos eh, patrones, vamos a fijarnos en qué representan según la relación escala acorde. Y soy escueto con esto, la relación escala acorde dice que a cada acorde le pertenece una escala. Al menos una escala. Entonces vamos a comparar, miren el ejemplo, aquí estamos viendo Do menor con la séptima mayor, es característico, es el primer grado de la menor melódica. Y aquí usamos cinco notas en las cuales, en orden ascendente, tenemos Re, Mi, demol, Fa, La y Si, con la característica que estamos representando la oncena. Una nota de mucho color para un acorde menor. En el segundo modo. Y en el quinto. La quinta. Entonces. Tenemos estas dos opciones. Para ir construyendo las frases. Fíjense que. En ningún caso está la tónica. ¿Por qué? Porque la tónica. Se encuentra representada. Definitivamente. En el rhythm section. Digamos que en la base. Está el bajista lógicamente tocando la primera nota ¿no? tiene dos menor más siete va a estar tocando do en el, en el bajo y nosotros tenemos la tarea de construir la superestructura no hacer nada o hacer lo menos posible que lo que esté representado para lograr más color y, y más dimensión digamos esto armónica Después de un estudio, modo por modo, acorde por acorde, pues nos fuimos quedando con los modos que nos parecieron más importantes. Esto es definitorio, tener la posibilidad de escoger cómo quieres sonar y cuándo y por qué quieres sonar así. ¿no? Entonces, este, es crucial. Lo otro... El otro paso es la construcción de ejercicios. Los ejercicios van a estar basados en la creación de triadas diatónicas encima de cada nota de estas de, la, de las pentatónicas. Y vamos a tener una serie de tres, vamos a tener series de tres, las cuales vamos a trabajar por permutaciones, como vemos aquí. Esto fue un, un método que me que me tomé prestado de Mulgrew Miller y de su secuencia de triadas en WIFAM, es muy famoso este, este recurso, y también una tercera variante que combinaba ascendente y descendentemente los patrones que habían salido de las pentatónicas, pero yo pienso que la, la mejor forma es viendo los ejemplos en claros. Bien, ha llegado el momento de aterrizar toda esta teoría y lo vamos a hacer utilizando dos ejemplos que están plasmados en una partitura y en la música que ustedes escucharon al principio de esta conferencia. En la parte superior de la, de la presentación podemos observar un pentagrama que contiene la pentatónica que hemos obtenido de todo este proceso de eliminar las notas que van a estar representadas por el rhythm section, van a estar tocando el bajista y el pianista, o sea, la tónica, evidentemente, la hemos suprimido porque si vamos a hacer un poco de pirotecnia con esta sonoridad, pues no nos va a servir de mucho. Y hemos optimizado por medio de la pentatónica las notas de color que queremos representar, sobre todo superestructura, etc. En el otro pentagrama, donde dice triadas diatónicas, lo que hemos hecho es construir triadas diatónicas encima de cada una de las notas de las pentatónicas. Y por regla, a medida que vamos limitando el número de notas de una escala, cuando hacemos triadas diatónicas, nos va a quedar intervalos más amplios. Y esto es una de las premisas que, que Baker plasmó en su libro, y las cuales seguimos en la construcción de frases angulares evidentemente estamos usando el sistema armónico de la escala menor melódica que como vimos anteriormente tiene una riqueza de acordes eh, que pueden servir de dominante ¿no? lo cual nos da bastante bastante color y contraste les voy a mostrar fíjense abajo ahora va a aparecer el ejemplo que van a ver en la partitura cuando escuchen, ahora por segunda vez, pero con la partitura, la música que he diseñado con, con este sistema. no Le van a aparecer eventualmente estos ejemplos. Y este ejemplo que estábamos comentando, lo tienen en el segundo cuadro verde, es un, está cifrado con un Sol7 alterado. Ahí en condiciones normales, en un blues en lo que va a un 2-5-1. Nosotros hemos intercambiado, ¿no? el acorde nos hemos tomado prestado este alterado de la menor melódica lo hemos puesto ahí con todas las de la ley con toda convicción y, y van a escuchar que funciona para llevarnos al cuarto grado del blues seguimos pues con otro ejemplo que también es un ejemplo de cuatro compases de las primeras cuatro compases de un blues pero en este caso este esta frase la concatené usando dos especies. ¿no? Aquí ven el primer cuadro verde, ven el Lydian Flag seven En ese espacio, en condiciones normales, estaría el primer sol que ven en el primer compás, ese sol 7. Pero yo me he tomado la licencia de hacer un intercambio y poner ahí el cuarto grado de la menor melódica correspondiente. ¿no? Después tenemos de nuevo un alterado y lo que traté de hacer en este, en este fragmento fue extender un poco ese momento de tensión, crear un, po un poco más de tensión ¿no? que venía a colación con este re que estoy haciendo en el primer compás. ¿no? Entonces yo pienso que lo mejor es que escuchen de nuevo, pero ahora con la con la partitura, con la partitura original, donde van a estar también estos ejemplos y otros, y van a poder contrastar toda la, la información que teóricamente les he estado compartiendo. Es un tema largo, es un tema complejo, no es para una sesión corta, pero bueno, es un buen inicio, es una buena ventana, a este tipo de diseño, a este tipo de pensamiento, a esta forma de encarar la improvisación, la composición por medio de patrones, por medio del análisis, por medio de la obtención de colores ¿no? de forma controlada. La manera de imbricar, como decíamos al principio, la razón con la pasión, el conocimiento con la intuición. La teoría con el oído. Eso es básicamente lo que, lo que estamos pretendiendo. En todo caso, agradezco muchísimo la atención de todos ustedes. Me despido, no sin antes agradecer al Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito, que nos ha dado esta oportunidad valiosa. Y a ustedes, desearle la mejor de las suertes y que nos veamos. Muy pronto, para seguir hablando de música. Muchísimas gracias a todos.